Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tejedora de Susana. Seguimos con nuestro proyecto de nuestro TAS y vamos a hacer las piernas. ¿De acuerdo? Ya tengo aquí un pie con una patita. Vamos a hacer un nudo deslizado. Y vamos a ver cuál parte es más plana. Creo que esta es más plana, entonces vamos a hacerlo por esta parte. Para eso vamos a ocupar gancho 2.75 y entonces vamos a empezar. Bueno, introducimos así el gancho y vamos a irle dando la forma. 1, 2, 3, 4. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19 y 20. Y empezamos la primera vuelta. ¿De acuerdo? Vamos a hacer 8 vueltas así, ya que tenemos nuestra cadena de inicio, por así decirlo. Y después vamos a hacer las rodillas. Entonces, recuerden, 8 vueltas sin aumentos y sin disminuciones. Puros puntos medios. Entonces ya hicimos nuestras 8 cadenas, 2, 4, 2, 4, 6, 7, ah, nos falta una, 2, 4, 6, 7, ya casi terminamos. Hay que colocar bastante relleno en las piernas para que queden rígidas, bueno, para que tengan buena consistencia y no queden aguadas y le den un buen soporte a nuestro tazo. 2, 4, 6, 8, ahora sí. Dos, cuatro, seis, siete, ocho. Ahora, ya que llegamos aquí, vamos a aplastar la patita y vamos a marcar los puntos en los que vamos a empezar a trazar la rodilla. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, hace la mitad. Jalamos bien, damos la vuelta. Y vamos a hacer las puntadas jalando desde adentro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9 y nos quedamos en el mar. 9, ah, no, perdón, 9 y 10. Jalamos bien, medio punto, dejamos este y ahí lo hacemos en el que sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jalamos y una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya que hicimos los 8, regresamos, dejamos este en el que sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6. 7. Ocho y jalamos bien. 8, 9, jalamos, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Estoy tratando de agarrar una hebra de atrás para que no quede un hueco. 18, 19, 20, 21, 22. Bueno, a ver, vamos a contarlos de nuevo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Esta va a ser y ahora vamos a hacer, a ver, aquí creo que me falta uno porque deben de ser 22.
y ahora sí, 22 medios puntos. Y ahora vamos a hacer 8 vueltas sin aumentos y sin disminuciones, ¿de acuerdo? Y conforme vamos avanzando, recuerden que también hay que ir rellenando esta parte para darle un mayor soporte. Entonces ya hicimos las 8 vueltas. 2, 4, 6, 8. ¿De acuerdo? Y lo voy a dejar aquí. ¿De acuerdo? Hay que cortar una hebra larga porque con esa la vamos a unir al resto del cuerpo, ¿de acuerdo? Y hay que rellenar muy bien para que miren. Así queda la patita con el doblez. O bueno, con la rodilla. Entonces, esto lo repetimos. Y hacemos la pieza y esto en la otra pierna va de este lado. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado. Si es así, téjanlo. Si tienen alguna duda y lo están tejiendo, mándenme un mensajito o pónganlo en sus comentarios y con gusto se los contestaré. Gracias, que estén muy bien y sigamos tejiendo atrás. Hasta luego.